Bueno, ahora sí, buenos días. Voy a terminar de revisar aquí la asistencia. Espero que estén bien. Vamos a revisar a Bastidas. Bastidas no está. Par Nicole. Tampoco está. Cuervo. Y creo que dijeron que tenía excusa, pero no se conecta casi. Hermanos Cuervo, Jaime de 6-2 y Sofía de tercero no tienen internet. Pues entonces no le colocamos falla, hoy es excusa. Excusa. ¿Quién más? No han enviado más excusas desde todos. Guapacham. Tampoco. Entonces, falla para Bastidas, para Chaparro y para Guapacho. No más. Acaba de llegar Chaparro y acaba de llegar Guapacho. Bueno, ahora sí. Listo, entonces vamos a mirar las cámaras. Ahí me informan que Alison tiene dañada la cámara. Alison Amaya. Voy a revisar cámaras. Un momento, ya les digo. Y de pasada revisamos. ¿Sí? Revisamos micrófonos. Entonces, por acá. Y ya. Ahora sí, buenos días a todos. Ahí pueden aquí el audio. Que se escuchen. Escuchamos a todos. Buenos días. Guapacha no tiene el uniforme. Martín. Bueno, entonces yo veo aquí que Contreras no ha encendido la cámara, Nicolás, Sarmiento, Cuellar, Carvajal, Juan Diego Cruz, Heidi Pulido, David Mesa, Alison tiene dañada la cámara, Valery Domínguez, dice su compañero que tiene mojada la camisa. Ah, bueno. Entonces, en las siguientes clases ya la debe tener lista, ¿no? Se quitan. Bueno, ya la pueden apagar la cámara, ¿listo? Los que no la quieran tener encendida. Bueno, entonces, esta semana, la idea de esta semana es hacer una retroalimentación. ¿Alguien sabe qué es una retroalimentación? Recordar. Recordar, ¿qué más saben? Porque pues, no, de pronto, ¿qué tiene diferente de la semana repaso a la de retroalimentación? Volver a retomar los temas. Volver a retomar los temas.
¿Cuál O otra? sea, hacer como un repaso. Bueno, entonces yo les muestro aquí un gráfico, ¿no? Pues para que lo analicen. Entonces vamos a acentuarlo como poner ejemplos, ¿sí? O sea, entonces, esta semana, digamos, ocurre una que aquí, en la asignación. Entonces, la retroalimentación también la conocen como el feedback, ¿listo? Entonces, la idea de la, cuando nosotros hacemos asignación, ¿sí? Entonces, se deja una tarea, pues nosotros no la conocemos como tarea, la conocemos como guía de qué. De verificación. Una guía de verificación. Sí, o sea, se asigna una tarea, ¿cierto? Entonces, listo, se coloca la tarea. Y el docente después la que la califica. Entonces, ojo, porque evaluación no solamente es una evaluación, saquen una hojita y entreguen, ¿no? Entonces, evaluación se puede evaluar de muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo haber sacado una nota hoy de los niños que tenían el uniforme puesto, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de evaluar, ¿no? Entonces, pero obviamente estamos hablando en este momento de que se colocó unas guías y también se hizo una evaluación, ¿no? Entonces, y a partir de lo que se de lo que de la calificación de esa guía, se obtiene un qué, un resultado. Entonces, ese resultado es variable para cada uno, ¿no? Alguno le fue bien, otro le fue mal, ¿cierto? Entonces, uno puede hacer un qué, un análisis, ¿cierto? ¿Sí? O se puede hacer una nueva explicación, ¿cierto? De que de todo lo que se de todo de todos los temas que se explicaron, se evaluaron, ¿cierto? Pero entonces ya se puede manejar algo específico. Por ejemplo, yo ya observé en la evaluación de matemáticas cuál fue la falla que tenía la mayoría de los estudiantes en sexto. Entonces, la idea es volver a explicar o revisar esa evaluación y mirar qué era lo que fallaba cada estudiante, ¿sí? Y yo les y comentarle a ustedes, vea, la mayoría de estudiantes equivocaban, hacían esto. Sí, o sea, es para que ustedes miren cuáles fueron los errores en general. Pero entonces, eso se puede lograr siempre y cuando, aquí dicen, miren, atención niños, dice aquí que se necesita que ustedes, ¿cierto?, sientan el aula como un lugar seguro. Entonces, cuando ustedes sientan el aula como un lugar seguro, no les va a dar pena preguntar, ¿cierto? No les va a dar pena de decir, preguntar algo que no entienden, ¿cierto? Ojo con esa palabra, pena. A veces, por culpa de esa palabra pena, digamos, ustedes mismos se impiden aprender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solucionan esa duda y pero entonces, ¿por qué no la solucionan? Porque no sienten el aula como un lugar seguro. Entonces, en el aula no se regaña a alguien porque pregunta, porque hace una pregunta para resolver una duda, ¿cierto? Entonces, tiene que quitarse ese mito, ese miedo, ¿no? Bueno. Bueno, porque dice aquí, vea, el feedback o el retroalimentación es bidireccional, ¿no? Entonces, ahorita yo les mostré el gráfico, ¿cierto? Que está haciendo así, ¿no? Entonces, pero entonces, dice que es bidireccional, o sea que uno puede, digamos, bueno, o más bien le damos aquí como tal cual lo dice acá, ¿no? Dice, el alumnado también tiene algo que enseñarnos a los docentes, ¿no? O a ustedes mismos. Una pregunta o una aclaración o una idea de un estudiante me puede estar enseñando a mí o incluso le puede estar enseñando a uno de ustedes, ¿no? O porque aquí dice que si el feedback viene acompañado de una nota de un número, seguramente, o sea, esta retroalimentación no va acompañada de una nota, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no se van a enfocar en resolver las dudas, sino se van a enfocar en la nota, ¿cierto? No se van a enfocar en aprender. Dice.
Ah, listo. Pues aquí no me ha aparecido el letrero, espere a ver. Bueno, ¿cuánto tiempo voy? No. Estamos bien. Estamos bien de internet, Mariana. ¿Qué más debo decirles acá? Ah, bueno, entonces, la retroalimentación no va acompañada de una nota, pero entonces, en esta semana, espero de que los estudiantes que, digamos, no habían entendido la guía, ¿cierto? Y ahorita con la retroalimentación ya la entendieron y no la han entregado. O sea, no la han entendido, no la han entregado, por favor la entreguen, ¿no? Para que no se dejen acumular trabajo, ¿no? Aprovechen de que de pronto estamos explicando ahorita, aclarando dudas y eso, entonces dijeron, ah, ya entendí la guía, ¿cierto? Entonces puedo hacerla y la envíen. Lo mismo, si en la evaluación, ya les respondí a algunos, ya les dije, hay cada uno en su correo ya puede mirar que todos los mensajes ya se los contesté. Entonces, revisen, que si usted no, si digamos en una guía que usted envió le quedó algo mal y yo le dije no se la probé, entonces corregir y con la explicación que hagamos esta semana logra aclarar esas dudas, entonces aprovechen y me la envía, ¿listo? No es advertencia ni reprimenda, o sea, es información sobre los efectos de nuestras tareas en el logro, metas, bueno, pues así, etcétera, ¿no? Y ojo, porque el error aquí, el equivocarse, o sea, una de las mejores maneras para aprender es equivocarse, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque usted aprende, como decía Thomas Edison cuando creó la bombilla, ¿no? Él se equivocó, una persona le dijo, se equivocó, sí, se equivocó 1000 veces para hacer el bombillo, y él lo miró desde otro punto de vista, dijo, no, encontré 1000 maneras de cómo no hacer un bombillo, ¿cierto? Es un dicho muy famoso que utilizan mucho algunos docentes, ¿no? Bueno. Entonces, la última clase, estamos utilizando lo mismo que estábamos trabajando la semana pasada, ¿no? La idea es que ahí para abajo, como yo ya revisé los correos, ¿cierto? Ya están totalmente revisados. Por ejemplo, voy a ir hablando punto a punto para decirles en qué se equivocó cada qué o qué errores miré en cada punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en el punto 1 de la actividad 1, en la actividad 1 de la guía 1, ¿cierto? Que decía, Juan ha leído 2/9 partes de un libro. ¿Listo? Entonces, ¿qué errores he visto? Que les pregunto, ¿qué fracción le falta por leer? Adivine qué fracción escribieron acá. 2/9. Entonces, ojo porque aquí claramente está diciendo Juan ha leído 2/9 partes. O sea que él ha leído esa parte y le falta leer otra parte, ¿no? Y lo que le falta por leer es lo que le están preguntando. Entonces, muchos estudiantes me cometieron ese error. Me escribieron ahí 2/9 partes. Y ahí no va 2/9 partes, ¿no? ¿Por qué? Porque 2/9 partes, ¿de dónde va? Una y 2 partes, ¿cierto? Ya lleva 2 partes. ¿Cuántas partes le faltan? Entonces, si aquí hubiera otra fracción, ¿cierto? Entonces, aquí va un número arriba y aquí va un número abajo. Esa fracción es la que ustedes tienen que colocar aquí, ¿no? Entonces, ¿esta fracción qué debe hacer? Debe contar las partes que le quedan acá. 1, 2, ¿cierto? Debe contar las partes que le hacen falta, ¿no? No, 9, ojo porque 9 es la cantidad de partes en que dio el libro. Digamos, ustedes pueden imaginarse que ese 9 es como ustedes ponerse una meta, es decir, me voy a leer un libro 9 días. Si yo me voy a leer un libro en 9 días, pues la cantidad de páginas la divido en 9.
¿Listo? Eso se trata el número 9, ¿no? Entonces, obviamente, cada día va a tener que leer una parte, ¿no? Entonces, cada día se lee una cantidad de páginas, ¿no? Bueno, entonces, la fracción que va arriba es la cantidad que hace falta por leer, ¿no? Ese fue un error que miré, ¿no? Y de la misma manera, esa fracción que encuentren aquí es la que van a utilizar acá, ¿no? Entonces, si se preguntan cómo se desarrolla, o sea, si yo les quisiera explicar digamos, si yo les quisiera explicar cómo funciona, no explicar, sino recordar, ¿no? Porque eso ya lo expliqué. ¿Cómo se desarrolla una fracción cuando se le saca, ¿cómo es que? Espera que me olvidé el título. El título se llama la fracción como operador. O sea, cuando la fracción actúa como operador de un número, ¿sí? Entonces, en este caso, si ustedes le van a sacar 2/9 partes de 459, quiere decir que voy a mirar cuántos son 2 partes de 9 de las 459 páginas, ¿cierto? En el ejemplo que yo les dije que eran, se trabajaba de la misma manera. ¿Cómo se saca 2/18? Recordemos que 2/3, ¿sí? Es un ejemplo, bueno, ¿de dónde salió esto? Salió un ejemplo que está en la cartilla, que dice que, bueno, aquí yo estaba colocando el nombre de un estudiante, coloquemos aquí a Narváez o a Alejandra. Alejandra Ramírez, le corresponden 2/3 de un paquete de 18 fresas. Sí, eso es lo que dice el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, si Alejandra quiere saber cuántas fresas le tocan, ¿cierto? Entonces, pues inicialmente, ¿qué tiene que hacer Alejandra? Como le dicen que tiene 2/3 de esas 18 fresas, pues ella primero tiene que dividir esas 18 fresas en 3 partes. Entonces, si esas 18 fresas las divide en 3 partes, si esas 18 fresas las divide en 3 partes, ¿le da cuántas partes? ¿Le da cuántas fresas? O sea que tiene que hacer 3 grupitos de fresas, ¿cierto? O sea, otros tres paqueticos, ¿cierto? O apartarlas, o 3 grupitos, más bien, entendámoslo como por grupitos. Y como dice 2/3, entonces de esos 3 grupitos, a ella le corresponden 2 grupitos. O sea, cada grupito es de A6 y a ella le corresponden 2 grupitos de A. Entonces, ¿es hora de qué? Es hora de multiplicar, ¿cierto? O sea, esas 6 fresas que vienen por cada paquete, le toca multiplicarlo por 2 paquetes y le daría 12, ¿cierto? Ah, entonces es el procedimiento que se sigue, ¿cierto? Pero aquí abajito dice, ten en cuenta, dice, el resultado es el mismo si primero se multiplica la cantidad por el numerador y luego y lo que resulta se divide por entre el denominador. Resulta y pasa que la cartilla usted le da un proceso, le dice, usted tome el número, divídalo divida la cantidad entre el denominador y multiplíquelo por el numerador. Entonces, resulta y pasa de que, en otras palabras, están diciendo que el número de arriba, el 2, hay que multiplicarlo. Y el 3 hay que dividirlo. Entonces, el resumen de esto es que usted lo que debe tener importante o presente es esto, ¿no? Que el número de arriba multiplica y el de abajo divide. ¿En qué orden? En el que usted quiera. Porque eso es lo que está diciendo aquí, ten en cuenta. Si usted lo quiere hacer primero multiplicando y después dividiendo, le va a quedar bien. O si usted lo quiere hacer primero dividiendo y después multiplica, pues también le va a quedar bien. Pues, ¿hasta ahí alguna pregunta? Recuerden que tienen su audio para activarlo. O bueno, al menos activemos el audio para que me digan sí o no a la pregunta que les voy a hacer. ¿Entendieron?
Activen el audio para que me digan sí o no. Señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. No. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces, de esa misma manera, el número de aquí arriba, o sea, la fracción que les dé, ¿no? No les puedo decir la fracción, obviamente. El número de arriba multiplica y el número de abajo divide, ¿cierto? ¿A quién? Al 459, ¿cierto? Que es la cantidad de páginas. ¿Listo? Si lo quieren, digamos, porque le estoy diciendo a los que les haya quedado mal este punto y en consecuencia no les haya probado la guía, ¿no? Entonces, cuando vayan a hacer la corrección, el número que les dé arriba y el número que les dé abajo, que ese número no es 2 novenos, ¿cierto? Porque ese fue el error que miré, ¿cierto? Que me escribieron acá 2 novenos y eso estaba mal, ¿cierto? Porque esa es la fracción que ya leyó y le están preguntando la que le falta por leer. Bueno, entonces esa fracción, que es la misma que van a colocar acá, hay que multiplicar y dividir. ¿En qué orden? Si usted primero quiere multiplicar y después dividir, no importa, le va a quedar bien. O si usted primero quiere dividir y después multiplicar, tampoco importa, le va a quedar bien, ¿cierto? Eso es lo que acabaron de decir, ¿no? Porque mire, si ustedes miran el ejemplo acá, si ustedes quieren empezar dividiendo, 18 dividido en 3, 6, y 6 por 2 le da 12. O sea que si hago ahora en diferente orden, no empiezo dividiendo, sino empiezo multiplicando, entonces 18 por 2 le va a dar 36, y 36 dividido en 3 le va a dar 12. Entonces ahí pueden observar ustedes que en ambos casos da 12, ¿listo? O sea que en este caso, no importa por dónde empiece, si multiplico a 10, le tiene que dar el mismo resultado, ¿listo? Bueno, hasta ahí se acaba la explicación del primer punto y en consecuencia, el capítulo 1, hasta ahí se termina de explicar, ¿sí? Entonces, ya después en la cartilla continúa el capítulo 2, ¿cierto? Que se llama fracciones en la semirrecta numérica, ¿cierto? Bueno. Fracciones en la semirrecta numérica. ¿Cómo se representa 5 medios en la semirrecta numérica? Entonces, vamos el texto. Bueno, ya la otra clase, ¿sí? Yo creo que si no alcanzamos esta, la otra clase fijo, ya llegamos a la parte de la evaluación para que miremos ejemplos parecidos, ¿no? No les voy a hacer todavía la evaluación, se les voy a dar la oportunidad todavía de que la corrijan, ¿listo? Bueno, aquí decía, nos hacían una simple pregunta, ¿cómo representamos la fracción 5 medios? Entonces, esto no está en la cartilla, ven que lo resalto porque de pronto los confundo. Esto no está en la cartilla. Voy a colocar resaltador para que no me vaya a confundir. Si están mirando la cartilla o si la quieren, si quieren buscar la página, está en la 96 y 97. En la cartilla solamente le dicen tal cual la fracción, ¿cierto? Esto se lo agregué yo. ¿Por qué le agregué 5 dividido en 2? ¿Alguien se acuerda por qué yo le agregué 5 dividido en 2? ¿O le recuerdo devolviéndome? Ya que el 2 significa la unidad y el 5, y el 5 como decimal significaría los puntos dentro de la unidad. Sí, también. Bueno, hay una en específico, ¿cierto? Digamos, de ahí sale la total razón, en que la que dice Hernández también está bien, ¿sí? Sino que, digamos, con lo que hemos visto,
con lo que he explicado, ustedes me podrían responder, pues, estar seguros de dónde sale, ¿no? Entonces, es que la fracción, ustedes también la pueden ver como cociente. Y recuerden que la palabra cociente es una palabra sinónima de qué. O sea, si hablamos de cociente, estamos hablando de división, ¿cierto? O sea, cuando hablemos de la palabra cociente, hay presente una división, ¿cierto? Una división entre quién y quién. Entonces, aquí claramente dice, una fracción se puede interpretar como el cociente indicado de dos números. ¿Cuáles números? El número de arriba y el número de abajo. O sea que, por ejemplo, aquí decía el ejercicio, al repartir un combo de 6 alitas barbecue entre 3 personas, ¿sí?, se tiene que a cada una le corresponden 2 alitas. Ojo porque mire, dice 6 alitas entre 3 personas. ¿Qué fracción es esa? 6 tercios, ¿cierto? Mírenla acá. Entonces, esa fracción es 6 tercios. Y acaban de explicar entonces 6/3 y nos acaban de decir que la fracción la podemos interpretar como una división, como un cociente. Entonces, como la puedo interpretar como una división, un cociente, el número de arriba lo puedo ir en el de abajo, ¿listo? O sea, no es que siempre de aquí en adelante ustedes miren una fracción y de una vez la conviertan en división, ¿no? O sea, dependiendo de la necesidad, dependiendo del ejercicio, ¿no? Si es necesario, si ustedes miran que la solución va por el lado de hacer una división, pues háganla así, porque está diciéndonos acá que es permitido. En este caso, en el de repartir las 6 alitas entre las 6 personas, pues si es de gran utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si a nosotros hacer la división, podemos entender que las 6 alitas, si las vamos a ver entre las 3 personas, ¿cierto? Entonces, vamos a entender de que a cada persona le corresponden 2 alitas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 6 dividido en 3, ¿cierto? Porque ese 6 dividido en 3 nos va a dar un 2. ¿Y qué significa ese 2? ¿Qué significa ese 2? Pues que a cada persona le corresponden 2 alitas. Bueno. Digamos, ese caso es un ejemplo en donde una fracción, obviamente esta fracción es impropia, y pues casualmente da un valor exacto, ¿cierto? Entonces, listo. Resolvimos un problema en el que tocaba repartir alitas entre una cantidad de alitas entre una cantidad de personas. Bueno, pero resulta y pasa que todas las fracciones no tienen el mismo destino de ser un valor exacto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 1/3. Si yo lo quiero convertir en ¿qué? En una división, ¿qué va a ocurrir? Pues listo, el 1 lo divido en 3. Y cuando 1 lo divido en 3, me voy a dar cuenta que empiezan a aparecer 3 infinitos. Pues 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y nunca va a detenerse, ¿cierto? Entonces, lo que les reproduzco, voy a volver a decir lo que acabé de decir, ¿no? Y digo que 1 lo divido en 3, van a aparecer 3 infinitos, ¿cierto? Así como lo están mirando ustedes en la pantalla de esa calculadora de mi computador, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con toda esa cantidad de 3? ¿Sí? Y ahora, incluirlos en un tema como este, ubicarlo en la fracción. Ubicar la fracción en la recta numérica. Entonces, para yo poder graficar ese valor, hay unas fracciones que es mejor graficarlas como fracción. Y hay otras fracciones que también es bueno graficarlas como fracción, pero es mejor si hacemos la división o una simplificación. Por ejemplo, ustedes, 6/3, ustedes que se van a poner a hacer, a dividir de a 3 pedacitos y van a tomar 6. Pero es que 6/3 es 2, o sea que en una recta numérica, ¿cierto?
digamos, si a mí me ponen a graficar 6 sobre 3, si yo no, yo, o sea, digamos, digamos, en un ejercicio, ¿qué es mejor? Yo siempre le he dicho a ustedes que siempre simplifiquen. Entonces, si ustedes simplifican, a veces se van a llevar una sorpresa de que la fracción no es tan difícil como parece, ¿no? Por ejemplo, 6 sobre 3. Si ustedes se ponen a graficar 6 sobre 3, pues listo. Entonces, entre 0 y 1, hacen 3 espacios. Entre 1 y 2, hacen 3 espacios. Y bueno, van a hacer los espacios que necesiten, ¿no? Pues, se van a dar cuenta que en vez de ponerse a hacer en esos pedacitos, pues mejor hubieran hecho una simplificación. Por ejemplo, aquí su compañero Hernández ya me envió la respuesta. Él me dice que esto da 2 sobre 1. ¿Por qué da 2 sobre 1, Matthew? Cuéntenos. Ya que termina pasando de que 6 y 3 son divisores de 3, entonces eso significa de que se pueden dividir entre 3. De 3. Arriba y abajo, ¿no? Sí. Y al dividir arriba y abajo, pues nos daría 2 y 1, ¿no? Y al darnos 2 y 1, recuerden que en algún momento, ¿cierto? Les expliqué, pero bueno, se lo expliqué más adelante, ¿no? Estamos utilizando conceptos de arriba, de más adelante, de más atrás, la 2, ¿no? O sea, el 2 abajo no es obligatorio escribirlo. Entonces, es más fácil, ¿sí? Yo decirles, busquen en la recta, ubiquen en la recta 6 tercios o 2. ¿Cuál es más fácil? Ubicar. Bueno, no me contestan, pero obviamente es más fácil buscar el número 2, ¿cierto? Que 6 tercios. Es más fácil buscar el número 2, ¿cierto? Entonces, siendo esa, tomando esa idea, teniendo presente que podemos dividir, la fracción la podemos dividir, entonces, 5 sobre 2 es 2,5. Ah, o sea que, intuitivamente yo ya sé dónde está 2,5. Yo sé que 2,5 está entre 2 y 3. O sea que entre 2 y 3 está 5 medios. Entonces, si miran, eso es lo que yo les decía, ¿no? Intuitivamente yo ya sé dónde está. ¿Dónde está? Ya, ahora acá. Voy a pegar esto acá que acabamos de hacer arriba. Y ya pues podemos quitar esta parte de aquí arriba, ¿no? Ah, bueno, niños, entonces eso quería llegar yo, ¿no? Ahorita, pues, vamos a, después de que de la pausa activa, vamos a conectarnos y pues, a continuar a partir de acá, ¿no? Entonces, sí, miran lo que yo les decía, que 2,5 está entre quién, entre 2 y 3, ¿listo? Entonces, bueno, ya no nos demora en qué, en desconectar el programa, entonces estamos hablando.